Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. El resumen semanal con parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Siempre en docencia, investigación y extensión. No fue una semana más. Muchísimas actividades. Mar del Plata también vuelve a recibir a miles y miles de personas en jornadas, congresos, convenciones de carácter provincial, nacional e internacional, y en cada uno de ellos están nuestros investigadores, investigadoras, autoridades, docentes, comunidad universitaria participando. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. También una semana intensa, movida en el debate, ya que la universidad tuvo su asamblea universitaria con el informe de gestión 2000. 21. Y por otro lado, las condiciones meteorológicas, el clima, las tormentas, las precipitaciones, también dejaron la necesidad de seguir trabajando y manteniendo siempre todos los espacios de la universidad para brindarle lo mejor a las y los estudiantes que ya invadieron todo el complejo universitario que volvió a cobrar vida. El menú universitario a pleno, en el comedor, creciendo todos los días también en cada dependencia. En definitiva, la universidad viva, en movimiento, con más de mil personas en el programa universitario para adultos mayores, con más de mil doscientas personas presenciales en el laboratorio de idiomas. Esa es la universidad hoy. Una universidad que se prepara para contar con una nueva facultad muy pronto, porque cuando tengamos las primeras médicas y médicos, la Escuela Superior de Medicina pasará a convertirse en facultad de medicina. Se llevó a cabo un importante encuentro entre nuestro rector, el especialista contador Alfredo Laceretti, y autoridades del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, para firmar un convenio y seguir capacitando a médicas y médicos de la provincia a través de nuestra universidad. Este convenio está para poner en marcha lo que es nuestra primera carrera de posgrado, que es una especialización que también tiene la aprobación de CONEAU, fue aprobada y es solo para médicos, no. La importancia es de sí que es un posgrado que es solo para médicos que hacen la especialidad de medicina general familiar, que es una de las orientaciones de la escuela. Entonces, este convenio en particular lo que hace es que el residente médico eh, es financiado por el Ministerio de Salud de la Provincia, como siempre, en cargos que se concursan, pero en paralelo cuando ingresa a la residencia, donde hace sus prácticas, va a ser la carrera de especialista universitario. La universidad va a dictar el 20% de la teoría y el 80% de la práctica lo va a hacer en los hospitales públicos. De esta manera, el título de especialista universitario eh, se puede usar en todo el país, porque si la especialidad no es universitaria, por ahí la gente a veces no conoce estas cosas porque son muy finas, eh, eh, uno puede ejercer solo en el lugar donde vive, en cambio, si uno obtiene el título especialista universitario es eh, reconocido en cualquier lugar del país y por eso es tan importante este convenio porque es el primero y porque nos pone juntos en los posgrados con el ministerio. ¿no? Y también estamos contentos porque nosotros este año sacamos la primera camada de médicos, entonces ya que los eh, más de casi 107 que se pueden recibir... Tengan la opción de después de empezar inmediatamente un posgrado de nuestra propia universidad, es un hecho también porque es como que sale justo a tiempo, eh, salió bien, se planificó, pero a veces las cosas se planifican y no salen. Firmamos un convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia y la Universidad de Mar del Plata para poder asociar el sistema de residencias, que nosotros tenemos el sistema más grande de residencias que hay en nuestro país, depende de, la, de de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el sistema universitario para poder tener las titulaciones de especialistas, que los propios residentes que hacen sus carreras de especialistas en las residencias, la universidad también los acompaña en ese proceso y les puede dar el título que tiene reconocimiento nacional e internacional. Así que eh, es una, un trabajo muy lindo que entra dentro de una cadena de trabajos muy lindos que venimos haciendo con la Universidad de Mar del Plata, que en la pandemia fueron muy fuertes, nos permitieron trabajar en conjunto eh, tanto en en cuestiones como la, la vacunación, en la, en la cuestión de la telemedicina, como también en el pensamiento, en el análisis de los problemas. Hay eh, trabajos de investigación que hemos publicado entre eh, de investigadores que son parte de la Universidad de Mar del Plata y nosotros del Ministerio de Salud en conjunto con otras áreas. Así que ha sido un trabajo muy lindo y que hacer este, este acto es garantizar un derecho más para los residentes, que es muy importante porque son la piedra fundamental de nuestro sistema de salud. Pero sobre todo es consolidar un proceso de unificación e integración del sistema de salud que es parte de lo que venimos a hacer a este Congreso. Venimos trabajando desde hace ya cinco años en el esfuerzo de consolidar la Escuela Superior de, de Medicina, así que con suerte a fines de este año vamos a tener a los primeros graduados. Estamos convencidos de que la salud es un derecho y que me parece que para garantizar ese derecho es fundamental que todos los estamentos del Estado, municipales, la provincia, la nación y la universidad como parte del sector público, somos universidades públicas. Trabajemos todos juntos mancomunadamente. Hay un enorme potencial y el enorme potencial, sobre todo, está en la juventud, están los estudiantes, están en estos este, residentes que van a hacer este esfuerzo, que van a tener este título y estamos convencidos que ese es el camino que hay que transitar porque lo central es pensar en la gente, pensar en nuestro pueblo que necesita tener garantizado el derecho a la salud. garantizado el derecho a la salud, garantizado el posgrado y la capacitación permanente para nuestras futuras médicas y médicos y para todos aquellos profesionales que lleguen a Mar del Plata, los médicos y médicas residentes, quienes están en el regional, en el materno. Y una garantía, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene los lugares, las plazas, en general Puerredón y en toda la zona para que estos 107 estudiantes de medicina avanzados hagan su práctica final durante todo este año 2022. El rector Lazaretti manifestaba que entre febrero, marzo y abril de 2023 estarán las primeras médicas, los primeros médicos de la futura Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cambiamos de unidad académica, pero seguimos hablando de salud. Está con nosotros el licenciado Joaquín Simón, es subsecretario de vinculación territorial e interinstitucional. Vamos a conversar con él sobre el consumo problemático de sustancias y un concepto que ha aparecido en las últimas semanas que tiene que ver con la reducción de daños. Joaquín, gracias por estar en Blog eh, de Notas. Es la reducción de daños en el consumo de sustancias? Bien, la reducción de daños es un enfoque de trabajo que se suma a las tradicionales prácticas, digamos, o políticas que orientan el trabajo vinculado al uso de sustancias, al uso problemático de sustancias y al uso de sustancias en general. Tiene que ver este, con eh, reducir los riesgos y daños vinculados al uso de sustancias, los riesgos este, en cuanto a la salud y también los daños en materia económica, este, social que se encuentran vinculados con el uso de sustancias. Contrariamente a los tradicionales enfoques, no persigue la, eh, la baja en la prevalencia del de uso de sustancias, como tampoco impactar en el mercado ilegal de drogas, como sí lo hacen las tradicionales eh, enfoques que están vinculados a la reducción de la oferta y la reducción de la demanda. Joaquín, estamos hablando de esto hoy porque eh, pasaron cosas en el municipio de Morón, se llevó uh -huh. a cabo un encuentro, una, una fiesta musical, allí había varios stands de distintas áreas del, del Estado y uno tenía que ver con precisamente este concepto, pero lo hacía de una manera muy particular. ¿Cómo? Sí, lo hacía a partir de material gráfico ¿no? que se repartía a los a los participantes de, de ese festival, y estaba orientado a reducir eh, los daños vinculados al, al uso de distintas sustancias, entre ellas eh, una que, que escandalizó bastante a la opinión pública, que tenía que ver con el uso de cocaína. Eh, decía ese folleto que si la persona estaba, digamos, o daba por sentado su voluntad de utilizar esa sustancia en el marco del festival, tenía que seguir una serie de recaudos, como era, por ejemplo, administrarla en dosis pequeñas y eh, prestar atención a la reacción que su propio cuerpo tenía frente a esa sustancia. Esto tiene que ver con, con situaciones que ya se han dado. ¿no? La política de drogas, en particular la reducción de daños, alcanza um, cierta relevancia eh, a partir de, de, de este tipo de acontecimientos. No hay una reflexión... ¿no? ni un debate político en torno a la política de drogas, que verdaderamente nos vendría muy bien para modificar la actual normativa, por ejemplo, que está orientada desde una perspectiva criminalizante de los usuarios de drogas. Joaquín, perdón, la reducción de daños no arrancó la semana pasada en Morón. No, la reducción de daños es una estrategia que se viene implementando alrededor del mundo y tiene más de 40 años, que tiene sus inicios en los programas de... Eh, de, de provisión de, de elementos para eh, las inyecciones de, de, de opioides en Suiza, por ejemplo, que tiene luego ciertos desarrollos como por ejemplo las salas de consumo cuidado actualmente, por ejemplo en las, en las fiestas electrónicas, la, el análisis de sustancias, el reparto por ejemplo de, de preservativos, este, el reparto de pipas en, para comunidades vulnerables en Brasil, etcétera, para que no el... las compartan. Sí, y en particular eh, hubo una, una acción de reducción de daños eh, muy importante, tal vez la, la, la de mayor dimensión este, en nuestro país, que tuvo que ver con, con los episodios suscitados a partir de, eh, de la cocaína adulterada. De, de, puerta, de puerta, 8. puerta 8. Sí, eh, allí las autoridades del Ministerio de Salud tuvieron que, que expresarse en relación a esto. Eh, solicitándole a la población que había adquirido cocaína en el lapso de las 48 horas previas que descartara ese, ese material. Joaquín, para el televidente, la televidente que está preocupada por la presencia de las sustancias, que sabemos que hay sustancias que son prohibidas, entendemos este concepto de la reducción de daños para salir un poco de la hipocresía, o sea, se consumen sustancias ilegales, se consumen en todo el mundo todo el tiempo. Pero para aquella persona que te está mirando y cree que la movida de Moro, esta herramienta de la reducción de daños, puede ser más apología de la droga que reducción de daños propiamente dicha. ¿Qué argumento tenés para esa opinión en particular? Bien yo pensaría mmm, eh, que nos debemos un debate en torno al carácter de ilegalidad de ciertas sustancias no llevar el debate todavía a profundizarlo bastante más porque en verdad nos, nos escandaliza bastante la, la, el consumo de sustancias ilegales ahora la ilegalidad o no el carácter de ilegalidad o no de una sustancia no está fundamentado en, en, en la dañosidad de esa sustancia no tiene una larga historia no este, tiene tiene muchísimos Debates que, que, que lo habitan, que lo tensionan. Y mm, en particular hay que entender la, re, la estrategia de reducción de daños como una parte de una política integral de, de drogas. ¿no? ¿Y cuáles son las otras partes de esa política ideal si es que todavía no está legislada? Bien, debiéramos, por ejemplo, garantizar eh, el acceso a programas de prevención, eh, debiéramos fortalecer las capacidades de asistencia en materia de consumo problemático de drogas, entender que el fenómeno del consumo de drogas se manifiesta de múltiples maneras. ¿no? Vos tenés distintos problemas vinculados al uso de drogas. La dependencia es uno, pero no es eh, el, el más relevante, digamos. ¿no? Existen muchísimos fenómenos asociados, por ejemplo, al consumo de drogas legales que no tienen que ver con la dependencia, como es el consumo episódico abusivo de alcohol en adolescentes, que tiene muchísimos riesgos asociados, que causa... Este, Muchísimos daños a la, a la salud de nuestra población y sin embargo no nos escandaliza el hecho de que el alcohol sea una droga legal. El hecho de que sea una droga legal de hecho nos habilita para establecer ciertos parámetros de regulación del alcohol como lo es la venta a mayores de 18 años. Joaquín, ¿la marihuana tendría que ser una droga legal para vos? Eh, actualmente... ...está en una transición, en un ¿no? este, Por ejemplo, Uruguay ha legalizado la, la provisión de marihuana... ...a partir de, de la producción estatal... ...y los efectos están, de alguna manera, dimensionándose... ...pero este resultó una política beneficiosa... ...en particular para este, restringir el mercado ilegal de drogas, ¿no? Que es la fuente también de muchísimos otros padecimientos... ...como lo son este, la violencia... Este, y demás. Por último, hace 40 años decís vos que este sistema, estrategia, programa de reducción de daños, sean los Países Bajos o la República Argentina, se implementa en distintos lugares del mundo. ¿Qué resultados ha dado? Eh, los resultados son muy satisfactorios, de hecho, están avalados por todos los organismos internacionales y todos los especialistas en materia de, de consumo de drogas. En particular, el, el más importante es el respeto por los derechos humanos, porque la estrategia de reducción de riesgos y daños está orientada en ese sentido, a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que usan drogas. Y hay enormes campañas al, alrededor del mundo, este, y hay muchísimas vulneraciones de derechos en torno a las personas que usan drogas, principalmente a partir de la imposición del de paradigma prohibicionista, ¿no? que conocemos como la guerra contra las drogas. Y que causa muchísimo, pero muchísimo daño, ¿no? Este, y eh, tal vez eh, situaciones que no tienen la publicidad o que no, no generan el debate que debieran. Como por ejemplo las muertes que se suceden en situaciones de vulneración de derechos de personas que están siendo asistidas por su consumo problemático de drogas, como ha sucedido en Pilar hace poco, este, murieron cuatro personas que estaban internadas, que estaban encerradas y a partir de un incendio este, murieron ahí. La vulneración de derechos que se da por la sobremedicación de esas personas, la violentación que el Estado a veces ejerce para someter a una persona a un tratamiento. Nosotros tenemos una ley de salud mental actualmente que, que garantiza la implementación este, y habilita a la implementación de las estrategias de reducción de riesgos y daños y que considera a las adicciones y a los consumos problemáticos como parte integrante de la salud y de la salud mental en particular. Más que escandalizarse por lo ocurrido en Morón, con una leyenda que diga: si vas a probar, proba de a poco, proba poquito. Más allá de eso, ¿a qué invitas a la sociedad, a la comunidad, en esta línea de la reducción de daños hoy? Sí, para, para volver sobre esa situación de Morón, no es que la estrategia de reducción de daños en ese sentido está orientada a quien va a probar la sustancia, sino que esa, um, a esa quien ya campaña es, está orientada a quien, a quien ya mm -hmm. tiene la, la, la definición de, de consumir una sustancia. Sí, no estamos hablando de una regla exacta ni una ciencia exacta. También algunos sectores interpretaron esa folletería como una seducción o invitación a aquel que recién estaba dando los primeros pasos en el consumo o aquel que no había consumido. Sí, es una lectura sesgada, no es como pensar que porque alguien entrega preservativos está invitando a las personas a mantener relaciones sexuales, sino que lo que está haciendo es garantizar que esas relaciones sexuales sean este, en, el, eh, en el marco de la salud, digamos, que eviten un embarazo no deseado o este, la transmisión de una enfermedad sexual. Hablaste de la legislación, es cierto que en la Argentina de hoy eh, podés tener una causa por tenencia pero no por estar fumando hoy un, un porro. Eh, hay sectores que también dicen, está bien, que cada uno haga lo que quiera con su vida y sus decisiones privadas, pero si alguien por efecto de la droga mata o comete un delito, ahí sí queremos dureza y queremos presencia policial. Bueno, y en ese sentido habría que hacer un análisis más exhaustivo de la asociación que existe entre los delitos violentos y la droga, porque la verdad es que difícilmente encontremos una asociación entre el consumo de marihuana y los delitos violentos, sino antes bien una fuerte asociación entre los delitos violentos y el consumo de alcohol, que es una droga legal. Joaquín, por último entonces... Eh desde tu mirada como especialista la facultad de psicología de la universidad tiene programas de investigación y de extensión relacionados por ejemplo con el tema del cannabis. Repasamos, la reducción de daños debe seguir y profundizarse. Hay que modificar la ley y hay que despenalizar la marihuana en la Argentina. Sí, Principalmente hay que orientar las respuestas en materia de, de, de consumo de drogas desde una perspectiva de salud y no desde una perspectiva de seguridad. El 95% del presupuesto destinado a, a generar políticas y prácticas este, sobre los usos de drogas se está yendo por la canaleta de la justicia y de la policía. <laughs> bien, bien. Buen, buen recuerdo y metáfora. Gracias Joaquín por la visita. Gracias a vos, Pablo. El licenciado en psicología Joaquín Simón eh, con nosotros. Seguimos en blog de notas. La universidad llevó a cabo esta semana su asamblea universitaria con el informe de gestión 2021 de esta universidad. Estamos en la querida y mítica aula. Cocamashi, eh, el aula magna del complejo del Cum. Hoy se realiza, como todos los años, según lo prevé el Estatuto, el informe de gestión del rectorado, donde el rector va a presentar un breve informe, una reseña de lo actuado en el 2021 y una línea de proyección hacia el 2022. Es un informe que se ha compartido a todos los asambleístas, la asamblea es el órgano máximo de nuestra universidad, con lo cual es el espacio más soberano y democrático con el que cuenta nuestra universidad. También el informe incluye los informes de las unidades académicas que lo han enviado. Y simplemente, como marca el estatuto, es tomar conocimiento del actuado durante el año pasado, intercambiar ideas, eh, se criticará, se propondrán líneas a seguir. Y el funcionamiento es simplemente el rector presentando su informe, dar la palabra a los asambleístas y las asambleístas que quieran intervenir. Y tomar conocimiento, entre todos, del estado actual de la asamblea y de la universidad. Como siempre, en los meses de abril porque cumplimos con, una, con un mandato estatutario, el rector debe brindar un informe a la Asamblea Universitaria acerca del último año de gestión. Este es un informe particular porque cabalgamos entre dos gestiones, si bien el rector es el mismo, los equipos de gestión han, han cambiado, pero bueno, vamos a hacer de alguna manera una, una mirada retrospectiva de lo que se ha hecho y vamos también a imaginar algunas líneas para el trabajo de este año 2022 en el que por suerte hemos recuperado la, la presencialidad. Este, estamos muy contentos por ello, pero por supuesto nos genera demandas, demandas de, de, de mejor infraestructura, demanda de mayor cantidad de personal. Así que estamos trabajando, siempre con mucho optimismo, mirando adelante. Sabemos que estas tensiones, que estos problemas existen, pero son típicos de una organización que, que crece, que se proyecta, que se expande, como es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que vamos a ir trabajando, como siempre, en conjunto con la comunidad. Hoy nos toca brindar un, un informe que es de alguna manera un resumen de lo que han trabajado casi toda la comunidad universitaria, porque aquí se engloba lo que han hecho las unidades académicas, lo que ha hecho el rectorado, así que uno le toca la... la responsabilidad de tratar de, de brindar un informe lo más objetivo posible y de, y de plantear algunos alineamientos hacia el futuro. Hay un, una cuestión básica de, de seguimiento institucional, hemos encontrado una, una secretaría con muchos proyectos eh, en marcha eh, y un poco el gran desafío en estos momentos es, es seguir con ellos, diversificar la oferta tanto en becas como en convocatorias. Eh, comenzar, digamos, esta etapa de reinicio de la presencialidad con, con, con mucha actividad de ciencia y técnica, interacción con distintas instituciones como el CONICET, la SIC, el INTA. Tenemos en carpeta algunos convenios también para, para empezar en este periodo. Y un poco esto, la visibilización de la, de la actividad de la ciencia y la técnica en, en la universidad, Bien. que es mucha, es muy variada. Y creemos que, bueno, es lo que viene, ¿no? Tratar de, de comunicar, de difundir, de divulgar eh, un poco la actividad que hacemos todos los días y reiniciarnos nuevamente en esto de, de la ciencia. ¿no? Más de 250 personas estuvieron participando en la asamblea universitaria, donde lógicamente se dio el quórum. Media hora después de, de la convocatoria ya estaban la cantidad de asambleístas necesarios para ese informe de gestión eh, donde como decíamos participó mucho la comunidad estudiantil con varios centros de estudiantes presentes allí con sus remeras con sus identificaciones y también con sus miradas miradas a favor de lo que fue toda la gestión, miradas a favor con una crítica constructiva sobre algunos aspectos, miradas también críticas en relación al tema obras, mantenimiento. Justo el día anterior a la asamblea universitaria tuvimos un terrible temporal en toda la provincia de Buenos Aires que tuvo consecuencias aquí en nuestra ciudad con algunos problemas en el complejo universitario eh, que tienen que ver con eh, techos, canaletas goteras y ese tipo de, de cuestiones. Bueno, todo debatido, todo escuchado y todas las áreas tomando debida nota para seguir mejorando. Esa es la idea, ese es el desafío, la mejora permanente y la recuperación de aquello que se hizo, de aquello que faltó, bueno, seguir en ese camino, en esa senda. Un dato no menor que nos dejaba el rector Alfredo Laceretti, en los próximos meses se reactivarían las obras del anexo. Peña, del aulario Peña de mil metros cuadrados y la finalización de la biblioteca central del complejo universitario. La universidad está llevando adelante eh, trámites administrativos en Mar del Plata y en Buenos Aires para que de acá a cuatro meses vuelvan a realizarse los trabajos y se puedan terminar antes de fin de año. Y esta semana también el rector viajó a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales en la búsqueda de fondos para incorporar la cantidad de trabajadoras y trabajadores. Hacer crecer la plantilla de trabajadoras y trabajadores en la Escuela Superior de Medicina. Todas estas novedades que conocimos en la Asamblea Universitaria. La Facultad de Ingeniería fue sede de un encuentro de nivel internacional. Grandes investigadoras e investigadores en el campo de la física cuántica. El Taller Argentino de Cuántica. El Cuantos. Estamos acá en Mar del Plata para organizando y para dar la bienvenida a la apertura al, ta, al cuarto taller argentino de cuántica. Se llama Cuántos 4. Eh, la primera edición presencial después de un par de años, ¿sí? de que fue todo virtual, toda la actividad virtual. Así que estamos muy contentos para recibir investigadores, estudiantes, eh, docentes en física que se dediquen a la cuántica. Vamos a tener tres tutoriales de gente muy interesante todo lo que van a contar y, y bueno esperamos que pronto se acrediten para comenzar y bueno estamos muy contentos acá de estar en Mar del Plata la cuántica es toda la, la física eh, de digamos de pequeñas dimensiones a nivel atómico y subatómico y realmente o sea aunque muchos efectos no los vemos en la, en la vida diaria porque estamos acostumbrados a manejarnos con la mecánica clásica eh, porque son otras dimensiones, digamos, es lo que maneja justamente la unión de los, los, de los átomos, de los sólidos, las moléculas, las interacciones. Eh, bueno, se habla mucho, es todo lo, lo que maneja es el fenómeno natural que se da a la escala atómica. Así que bueno. Necesita una matemática especial, todo un desarrollo especial. Y bueno, justamente de todo eso vamos a hablar en este, en este congreso. Viene gente de Brasil, de Uruguay, es dentro de todo un congreso, un workshop eh, regional. Pero viene gente eh, argentina y, y que están viviendo en, en Brasil, en Uruguay. Viene gente, bueno, yo soy de Córdoba, de La Plata, de, va, va a dar un, una charla muy interesante. un un investigador de Bariloche, eh, de La Plata de Buenos Aires, eh, de Santa Fe, de Tucumán. Bueno, de, de, esperamos que sea bien federal, bien diverso y bueno, que muchísima gente lo pueda aprovechar. Y bueno, no es tanto muchísima, pero unas 50 personas, 60 personas que tenemos anotadas, eh, van a aprovechar este encuentro, digamos, el encuentro, la interacción. Hay ingenieros, ingenieras, hay físicos. Físicas y, bueno, más que todo eso, digamos, es principalmente una rama de la física, más que de la ingeniería. Pero bueno, también se han sumado gente de la ingeniería, así que muy interesante. Es un orgullo, ¿no? Porque es el primer evento que se hace después de la pandemia. Y esto, bueno, estuvimos hasta casi último momento decidiendo a ver si lo hacíamos presencial o virtual. Fue, fue mucho trabajo en eso. La idea siempre fue desde el principio tratar de hacer un evento presencial. La cuántica principalmente está en electrónica y en materiales de las carreras de ingeniería. ¿no? Y esas son las, las que más se acercan a la cuántica. La cuántica es básicamente la base de la electrónica. O sea, el transistor que revolucionó el mundo en, a fines de los 40 es un dispositivo cuántico. Eh, o sea, en... Definitiva, ¿no? no es... y, y después, bueno, se puede usar para muchas cosas, desde los sensores de monóxido de carbono que desarrollaron en el Intema, eh, para el lado de los materiales, ¿no? Hasta, bueno, las computadoras cuánticas que estamos ahora escuchando, que Google, IBM, China, están tratando de lograr la supremacía cuántica, y bueno, y todo eso está dentro de la de lo que nuclearía este Congreso. Y también, o sea, toda la gente que trabaja desde el lado de la física. ¿no? Hay que mencionarlo, como bien decían, en la Facultad de Ingeniería, pero con mucha participación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Hasta aquí llegamos con Blog de Notas. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Buena semana. Hasta el próximo encuentro. one <music>